imaginan visitar una isla paradisíaca con hermosas aguas cristalinas color turquesa, almorzar en un restaurante en donde puede observar tiburones e incluso alimentarlos, disfrutar de maravillosos atardeceres y una deliciosa gastronomía? Pues en este video les muestro un poquito de Corn Island y lo hermoso que es este lugar del Caribe Sur. Y iniciamos. Bueno, pues mi raza, ya aquí está iniciando nuestro viaje, muy contento, feliz, emocionado, pues porque vamos nuevamente hacia la gema del Caribe, uno de nuestros lugares favoritos que realmente nos gusta visitar. Y bueno, ya hacía falta hacer otra gira por esta zona hacia aquí, lo que era Corn Island. Por lo menos en lo que va del año, pues no habíamos hecho un viaje, entonces hasta ahorita ya era justo y necesario. Entonces es un viaje express, es un viaje rápido, solo de 2 días, porque solo vamos porque va a haber una actividad, uno de los juegos principales, uno de los juegos que jala más gente aquí en la costa Caribe Sur, es lo que es el béisbol. Entonces para esta ocasión pues se hizo una pequeña edición, pudiéramos llamarlo así. Hicieron una pequeña reducción en lo que era el pasaje para que el pueblo costeño pudiera bajar, para que pudieran ir y apoyar al equipo de la costa Caribe, que en esta ocasión se va a estar enfrentando contra los Dantos. Entonces yo dije, bueno, esto va a estar bastante bien, va a estar interesante, y le vamos a estar compartiendo un poco de esta experiencia que se va a estar viviendo en el municipio de Corn Island. Entonces obviamente aprovechar, mostrarle un poquito cómo está el municipio, cómo está la isla y así. Aquí iniciamos desde Bluefield muy temprano, a las 6 de la mañana, y pues podemos observar el movimiento. Esperaba que ya estuviera bastante lleno porque la gente ama el béisbol aquí en Bluefield. El barco todavía no ha llegado, pero ya están comenzando a venir las primeras personas que van a ir hacia el juego, que van algunos hacia la isla y nosotros obviamente también, para poder agarrar un buen lugar, ir sentados, mi gente. Algunos comerciantes, miren, que vienen de otros lados. Al fondo está la feria campesina. Lo que es el muelle de las Pangas, pues está vacío hacia Cucarajil. Pero ya pues las primeras personas ya se están acercando, esperando que llegue el barco, pues que nos va a estar llevando hacia Corn Island. Bueno, pues mi gente, acaba de llegar el barco ahorita y era lo que les decía. Se tenía previsto que saliera el barco pequeño, el que se conoce como Río Escondido, pero no, fue demasiada la cantidad de personas que van a la isla, la cantidad de afluencia, ¿me entienden? Entonces pues tuvieron que realmente utilizar el barco más grande, que es el Hilario Sánchez. Entonces ya ahorita ya las personas se encuentran haciendo pues las filas para poder abordar lo que es el ferry, mi gente, y pues así nos vamos hacia la isla. Ya, aquí andaba don Ernesto. ¿Se recuerdan el video que hicimos de Ginja? ¿Dónde es Ginja? No hay Ginja hoy, dicen. Entonces, mi gente, ya aquí las personas preparándose para abordar, para hacer este viaje hacia la isla. Todo el mundo ir a disfrutar, vean, turistas nacionales e internacionales. Para los que andan buscando sugar, allá anda un sugar, aquí andan las pizzas. Aquí andan las pizzas. Bueno, mi gente, miren, me vine aquí para que vean. Cabe destacar que van a estar saliendo las 2 embarcaciones, tanto el Río Escondido, que es este, como el Hilario Sánchez, que es el barco más grande, ¿me entiende? El ferry. Entonces, sin duda alguna hubo una buena demanda por la población. Entonces, bueno, ya las personas lo están esperando, así que vamos a ir a abordarlo. Bueno, pues mi gente, vean, recientemente ahorita estamos llegando a la gema del Caribe. Vean qué lindo, vean qué hermoso estar llegando aquí, vean. Eso es lo que me gusta de poder viajar en lo que es el Río Escondido, porque este es muchísimo más rápido que el Hilario Sánchez, ¿entiendes? Salimos a las 8 más o menos de la mañana, son las 12:45, apenas como 5 horas nos tiramos, ¿me entiendes? Entonces, la verdad, pues estaba un poquito fuerte el mar, el oleaje pues estaba más o menos, pero vale la pena cuando ya llegamos y nos encontramos con esta maravillosa vista. Miren, esto es Nicaragua, esto es la costa Caribe, ¿me entiendes? Esto no, realmente no tenemos nada que envidiarle a otro país, porque también tenemos agua hermosa, miren, cristalina. Pueden ver el fondo del mar, pueden ver los pescados, pueden ver todo. Así que, mi raza, oficialmente estamos en Corn Island. Venimos a darnos una vueltecita, un viaje expreso, un viaje corto. No voy a dilatar muchos días, pero siempre vale la pena venir aquí, venir a darnos una vueltecita de vez en cuando. Entonces, vamos a ver qué tal nos va en esta aventura. Vamos a actualizarlo un poquito, hacer un recorrido por la isla, a ver cómo está, qué ha cambiado. Aproximadamente hace un año había venido aquí, exactamente el 27 de agosto, para lo que era la emancipación. Este año vamos a regresar también pronto. Entonces, aquí iniciamos y les voy a compartir algunos recursos. Antes de irme al juego, obviamente me tendría que venir a dar una vuelta, tenía que venir a hacer un recorrido aquí por la isla, mi gente. Y como ya les comentaba, la verdad, Corn Island es lindo, es una belleza, vean nomás qué lindo este color de agua, mi gente. Y pues gracias a Dios, pues había escuchado como que hay un pronóstico de mal tiempo, pero no, vinimos súper temprano y vean estos colores, miren. Vean nomás. ¡Qué belleza! ¡Qué colores! Agua color turquesa. Literal, blanquitos. Miren, el montón de cangrejitos. Tienen que estar gordos para el crab soup, que ya viene entre poco ya. Entonces vean qué hermoso, qué lindo, qué bello es. Y increíble, por increíble que parezca, por lo menos nosotros de Bluefield estamos bastante cerca de Corn Island. Y hay muchísimas personas que no conocen más partes del Pacífico que de aquí del Caribe Sur y no han venido a conocer esto. O sea, vean, esto no es Miami, no es Panamá, no es otro lugar al que haya que envidiársele. Esto es Corn Island, esto es uno de los 12 municipios de aquí del Caribe Sur. Y pues por aquí andamos mostrándoles lo bonito que es. Vean qué lindo, qué hermoso, qué bonito. Entonces les vamos a compartir unos cuantos recursos más para que sigan viendo esta belleza paisajística de aquí. Nada que envidiar a otro país. Para disfrutar de este partido que se está desarrollando este fin de semana aquí en la isla, y ya comienza a asistir la población costeña aquí del municipio de Corn Island. Ya podemos observar que ya comenzaron a acercarse y, como les decía, uno de los deportes que la mayoría de los costeños logran disfrutar, entonces pues en esta ocasión el partido que se está llevando a cabo es entre el equipo del Caribe Sur contra el equipo de los Dancos. Entonces podemos observar que ya la población ha estado asistiendo ahorita en este momento, ya la gente anda disfrutando aquí de este partido que se está desarrollando. Entonces, como yo les había comentado, era un viaje express, las personas aquí andan disfrutando, las personas aquí andan alegres. Pero a nosotros, pues, ¿me entiendes? Teníamos que venir aquí a darnos nuestra vuelta y venir a disfrutar. Entonces, aquí seguimos disfrutando de este partido. La gente, pues, alegremente ha salido desde su casa para venir a apoyar lo que el equipo del Caribe Sur, gente. Incluso, pues, está temprano, nos comentaban que algunas personas salen hasta las 5 de la tarde, pero a pesar de todo ya ha venido bastante personas, bastante población a estar apoyando, y como nosotros pues aquí haciendo un pequeño recorrido de lo que se está viviendo. Ay, 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 casi nos dan nuestro vaso. Entonces vean, por el momento se encuentra ganando el equipo de la costa Caribe Sur 4 carreras a 1. Y aquí pues todo el mundo, mire, la gente aprovecha para venir aquí a vender sus cervecitas, los que andan vendiendo lo que es el quesillo, y todo el mundo pidiendo ponche. Entonces, para que vean más o menos cómo se vive un partido aquí en el municipio de Corn Island, uno de los deportes que a la gente le encanta. Teniendo en cuenta que el partido se está desarrollando aquí en Corn Island, pues obviamente la mayor fanaticada de aquí pues anda apoyando al equipo del Caribe Sur, mi gente. Y les repito, pues van a ser 4 partidos que se van a desarrollar aquí en Corn Island. Hasta el momento este es el primer juego y se encuentra ganando Corn Island 4 carreras a 1. Y se arma el ponche y la gente alegre, mi gente. Esto era lo que se estaba pidiendo, buscando el ponche. Bueno, pues mi raza, después de un día cansado de andar grabando, de andar haciendo material, de andar haciendo unos pequeños reportajes, pues nos venimos aquí a las ricas, deliciosas aguas de aquí de Corn Island, entre Arenas Beach y Picnic Center. Venía con la esperanza de encontrarme un hermoso atardecer, pero hay bastantes nubes, entonces pues no lo voy a poder ver a como yo quería, pero miren qué hermoso atardecer. Para serles sincero, Corn Island es el lugar en donde yo he visto los atardeceres más hermosos, sin duda alguna. Entonces pues aquí me vine a dar mi vuelta, a relajarme un poquito, a tomar algo y bañar un poco, obviamente. Entonces siempre mostrándole un poquito, vean, arena blanca. Allí enfrente están los 2 bar flotantes, ahora son 2, antes era 1, ahí están los 2. Entonces pues aquí seguimos nosotros mostrándoles. La verdad, por 1 o 2 días que lleven a estar aquí en Corn Island, vale la pena venir a desestresarse aquí en el Caribe, venir a disfrutar un poco de la cultura, de la gastronomía, de sus playas, de su gente. Entonces pues qué tal la experiencia, siempre enamorado de la isla. Entonces pues cómo no invitar a las personas que se vengan a conocer este paraíso. Miren, aquí tenemos a Arenas Beach. Arenas Beach, uno de los hoteles más lujosos, el más caro de hecho de la Isla Grande. Entonces, bastantes personas disfrutando a esta hora de lo que el atardecer, tomándose fotitos, y pues nosotros que venimos ahorita a relajarnos, a tomar un poco y a disfrutar del hermoso atardecer. Para las personas que andan buscando cómo coronar visa, ahí están las visas. Entonces vean, esta es mi hora favorita para venir a disfrutar aquí, para venir a tomarse unas cuantas cervecitas, para venir a tomarse unas bonitas fotos, para venir a disfrutar del atardecer, para venir a disfrutar en familia, en fin, pues para todo. Esta vez que vine me quedé en un hotel aquí que está bastante cerca de lo que es el muelle municipal de aquí de Corn Island. Miren, prácticamente lo tenemos enfrente, con una vista aquí enfrente al mar, solo que hay un cablerillo que nos estorba. Miren, qué linda vista. Y allá al fondo está el muelle, mira, ahí está el Río Escondido, el Hilario Sánchez y otras embarcaciones. Hay un pequeño parquecito que es muy antiguo aquí en Corn Island. Mira nuestra vueltecita. Bueno, pues mi raza, me vine a dar una vuelta hoy que amaneció bastante soleado. Miren el día, miren qué hermoso, qué lindo, qué bello. Aquí andamos ahorita en Picnic Center, nos venimos a comer algo, nos venimos a tomar una cuanta heladita. Entonces obviamente mostrarles lo lindo que es este lugar, la verdad. Mi favorito de aquí de los de Corn Island, entre lo que es Arenas Beach y Picnic Center, pues las dos playas más demandadas, porque miren qué belleza. Normal disfrutar de, miren, sus deliciosas aguas cristalinas. Y bueno, allá enfrente normal los dos floating bars que hay aquí, para que vean qué hermoso que esto. Miren estos colorazos, así me gusta grabar cuando esté el día soleado, que se puede reflejar el agua, el azul, su turquesa. Y bueno, aquí las banquitas, si ustedes quieren venir pues a broncearse, si está muy blanquito, si quieren venir a tomar algo, pues igual aquí está el local, en la parte de adentro. Destacar que aquí en este lugar es hotel y restaurante, entonces tanto pueden venir a hospedarse o pueden venir a comer, a tomar algo. Entonces desde muy temprano las personas, los turistas nacionales e internacionales, aquí les gusta venir a andar disfrutando, y obviamente nosotros también, no puedo. Y ahora pues destacar, bueno, aquí tienen las cabañitas donde se pueden sentar y hay un espacio ahora donde ustedes pueden venir a tomarse sus cuantas selfies. Vean, Picnic Beach, Corn Island, Nicaragua. Este es un espacio donde las personas vienen, se sientan, se toman unas cuantas fotitos y disfrutan. Entonces aquí están las cabañitas, de igual forma allá en la entrada hay otro lugar para tomarse. Aquí en las partes pues, de adentro donde pueden venir a disfrutar, hay otra área habilitada donde pueden venir, tomarse unas cuantas selfies. En sí es un lugar precioso, un lugar maravilloso, y de aquí es de donde se miran los maravillosos atardeceres. Miren, ustedes se pueden sentar aquí y tienen una vista espectacular como la que yo les estoy mostrando. Entonces, ¿qué tal? ¿Qué les parece este bonito lugar aquí? Estamos cerca bastante de Bluefield, así que la gente de Nicaragua y la gente incluso del Caribe que aún no conoce, vengan a conocer de esta belleza. How much? 20 para uno. Guys, Patty, you eat one, you got eaten another. Like, really? Guys, don't kill me. Kill you. When you eat it, guys, 20 pesos para uno. Rico, 20 for one. 20 for one. How is the propaganda? Eat one, you got eaten another. Everyone nice, don't kill me. Tasty, Patty. El señor me dijo que son de los mejores patis aquí de Corn Island, que probaba uno y vas a querer probar otro, y pues la verdad es que está buenísimo, está sabroso, ¿me entiendes? Lo acabamos de probar y pues la verdad vale la pena. Bueno, aquí estamos con Ethel. Vení, hombre. Ethel, ella anda de turista, ven aquí con unos más, ¿me entiendes? Buena onda. Pero se me anda corriendo para la entrevista, mala onda ya. No quiso saludar aquí a la audiencia de Choco TV. Hello. Entonces, bueno, disfrutando la isla, sí. Así es. Tuani, relax. ¿Te gusta? ¿Primera vez? No. Ah, bueno, ya conocía pues. A ir ahora me voy a trasladar a un lugar que se llama Spekito. Ya se lo he mostrado en algún otro video, pero ahora que tratamos un poquito más lo voy a volver a presentar. Mira, a ver qué comemos ahí también. Aquí ya venimos, ya nos dimos nuestra vueltecita, ahora los voy a llevar a Spekito a ver qué tal. Pero antes obviamente compartirles algunos recursos de aquí de Picnic Center. Bueno pues mi gente, mi raza, ahorita me vine a Spekito's Place. Tenía ya años de no venir a este lugar. La primera vez que lo presenté, pues no estaba así como está ahora. Ahora han hecho algunos cambios, han hecho algunos anexos. Entonces le vamos a mostrar. Spekito's Place es un bar y restaurante que tiene una maravillosa vista. Hay un lugar hermoso. Tienen un pequeño acuario natural donde hay algunos pescados, hay langosta, hay unos tiburones, pero bueno, ahorita parece que están en la parte de abajo, y entonces pues les vamos a estar compartiendo un poco sobre aquí este lugar para que puedan apreciar un poco de la diferente gastronomía que también aquí se aprecia, para que nosotros podamos conocer un poco y pues que logramos visualizar los cambios que ha tenido con el poco de los años. La verdad pues siempre es bastante lindo, bastante hermoso. Entonces ahorita miren, Estamos llegando y este es el pequeño anexo. Antes aquellas casetitas creo que no estaban. Bueno, ahí tenemos la cámara, tenemos las heladitas. Bueno, yo creo que Toña nos debería de patrocinar. Casi en todos los videos andamos bichando. Entonces miren, este es el anexo que le hicieron y vean nomás la hermosa vista que aquí se tiene. Miren, este en la parte derecha del acuario, aquí no es donde están los tiburones, pero vean normal la vista que se tiene. Siempre este otro de mis lugares favoritos para venir a comer, para venir a disfrutar de una maravillosa vista y algo totalmente diferente, porque es el único lugar en Corn Island que tiene este estilo. Vean normal el acuario natural, unos hermosos pescados. Y bueno, los tiburones, como les decía, parece que están en la parte de abajo del anexo, no se logra apreciar muy bien. Ah, y destacar, repetirle, aquí usted puede comprar carnada y alimentar a los pescados. Y aquellas bonitas cabañitas, mira ya ahorita un poquito para poder mostrárselas. También pues enseñarles el menú variado que tienen aquí, tanto obvio platillos típicos costeños, originales caribeños de aquí de la Corn Island, como platillos nacionales, ¿me entienden? Entonces miren, acá hay una partecita más privada si lo que quieren es venir y estar aquí, ¿me entienden? Más tuanis. Y bueno, los tiburones están allá abajo metidos. Ahorita no los vamos a poder observar. Pero sí, este es el lugar lindo, maravilloso. De hecho que es de un amigo mío, el papá de un amigo mío, de Carl Campbell. Entonces ahorita aquí es donde le estamos mostrando parte de lo que es Spekito's Place. Dicen que si venís a Corn Island y no venís a Spekito's, no viniste a Corn Island. Entonces yo personalmente se los recomiendo. Solo miren este video. Qué lindo, qué maravilloso, mi gente. Entonces ya anduvimos, les dije, estábamos en Picnic Beach, de hecho, que ya no se llama Picnic Center, ahora se llama Picnic Beach, hace como 2 años, y ahora pues venimos aquí a Spekito's. Qué lindo, yo nunca me aburro, nunca lo repito y los voy a aburrir, pero el Caribe es hermoso, Corn Island es bello. Estos pescados ya están buenos para hartarse. Miren qué grandes, qué hermosos. Los tiburones están allá, miren, no lo van a poder apreciar, pero allá están los más tranquilos, relajándose. Y algunas personas pues que están viniendo ahorita, vean, a disfrutar de este lugar y de esta maravillosa vista. ¿Cuántos han venido a Spekito's? Déjenlo en los comentarios, las personas que han venido, si lo recomiendan, qué les parecen, qué tal. Qué lindo, qué bello. Entonces les voy a compartir algunos recursos de aquí de Spekito's Place. Vean, hay una raya también. Hay una raya, está pequeña. De acuario hay un poco de todo, hay pescado, hay tiburones, hay rayas, hay langosta. Solo tortugas no he visto. Miren, miren, miren. Yo creo que por eso es que a la gente le gusta venir aquí, para apreciar este tipo de acuario, de biodiversidad natural. Aquí está, mira. Buena gente, tengo el privilegio de estar aquí con Mr. Dwight Carson. Yo pudiera decir que es mi amigo porque Carl Campbell, el hijo de él, el hijo del dueño de Spekito's, estudió conmigo en Bluefield 7 años y hemos venido muchas veces a grabar con Intour y yo dije, tengo que ir a Spekito's a conversar, Mr. Wright. Spekito's Place, un lugar diferente, si vienen a Corn Island y no vienen aquí, no vinieron. Y pues, ¿qué ofrecen? ¿Qué invitación a la población le hacen? ¿Qué hay aquí? ¿Qué pueden ver? Ok, tenemos un acuario natural. Un acuario natural con diferentes tipos de especies marinos y tenemos un ambiente bien fresco, un panorama bien lindo y tenemos unas comidas exquisitas. Pueden venir aquí, algo diferente, Mr. Dwight. Sí, es algo totalmente diferente cuando llegas a Spekito's Place. Sí. Y nosotros tenemos abrazos abiertos de recibirles con mucha atención. ¿La especialidad? La especialidad de la casa es una boca mixta, se le dice. Una boca mixta que lleva casi todo lo que preparamos en el local. Les invito, es un lugar bien familiar y bien acogedor. Okay. Gracias, Mr. Ryan. Cuando vienen a Corn Island, visiten Spekito's Place. Bien atendido. Bien atendido, señor. Okay, entonces, muchas gracias por el espacio, Mr. Ryan. Hermoso el lugar. Siempre que vengo a Corn Island lo visitamos. Me gustan los cambios, los anexos que le han hecho y siempre mejorando para el pueblo. Para el pueblo. Así es, hermano. Okay, hasta la próxima. You can in English, ¿verdad? Para las personas que hablan inglés también. Okay, Spekito's Place is well known in over the whole Nicaragua, and you are well invited to Spekito's Place. It's something extraordinary that we have a natural aquarium. We have a vista panoramic that is real beautiful, and you can also come and feed the sharks, and we have some real delicious food, so we welcome you with arms open. Thank you. Bueno, como les comentaba, también aquí ustedes pueden comprar su carnada y alimentar a los peces. Miren, alimentar a los tiburones, y ahí están saliendo ya los tiburones. Vean qué hermoso. Ahorita están saliendo los tiburones que los están alimentando. Los tiburones ya empiezan a salir y eso es lo que a la gente le gusta. A la gente le gusta venir a apreciar este acuario natural, comprar la carnada para alimentar a los tiburones. Vean. Entonces, gente, miren, un lugar súper recomendado. La gastronomía es deliciosa, ya lo voy a mostrar, ¿no? Ahorita. Obviamente, ¿quién viene a Corn Island y pide pollo? Pide carne. No, aquí en Corn Island comemos langosta, comemos pescado, tortuga. Entonces nos pedimos un filete de pescado al ajillo y se la vamos a estar compartiendo para que miren la deliciosa gastronomía. Bueno, este es nuestro delicioso almuerzo aquí en Spekito's Place. Un pescado, filete de pescado al ajillo. Disfrutando de esta maravillosa vista, gente. Una vista bastante panorámica. Incluso allá se ve el mirador Morgan, tenemos el acuario. Así que la comida aquí siempre es perfecta, le pudiéramos decir, súper sabrosa. Así que recomendadísimo, precio 400 córdobas. Al máximo, la verdad fue un viaje express, pero siento que recorrí lugares como en otras ocasiones no lo había hecho, ¿me entienden? En poquito tiempo pues anduvimos visitando algunos lugarcitos, comiendo, tomando algo, entonces ahora disfrutar de aquí de este sabroso filete de pescado en salsa jalapeña, entonces vamos a probarlo y obviamente pues no hay ni que probarlo, solo para saber que está sabroso, entonces recomendadísimo una vez más, uno de mis lugares favoritos aquí en Corn Island, Spekito's Place. Entonces, mi gente, ¿qué tal la experiencia? Si tienen preguntas de Corn Island, la pregunta que más hacen siempre es ¿cuánto vale el pasaje? El pasaje se ha mantenido en 255 córdobas y a 255 de regreso. Entonces, ¿qué otra cosa les gustaría saber de Corn Island? Sobre hoteles, sobre comida. Para un futuro tengo planes de hacer bastantes videos como historias de vida, videos de algunos lugares que son bastante bonitos, bastante atractivos. Pero en sí era un video corto mostrándoles la experiencia que hemos vivido aquí una vez más en Corn Island. Entonces, si les ha gustado, como siempre, invitarlos a que conozcan Corn Island, que se vengan a conocer la gema del Caribe. Ya vieron los recursos lindos, las aguas color turquesa, nada de efectos, nada de edición, las personas, entonces sí, un poco de todo. Así que, y también invitarles a que se suscriban al canal. Ya somos 2000 suscriptores, vamos creciendo poco a poco. Pueden apoyarse, pueden unirse al canal, ¿me entiendes? Pueden apoyar con super gracias. Y bueno, gracias a las personas que han apoyado, que siempre han estado ahí comentando en el canal. Quiero mandar un saludo a mi amigo, por si lo está viendo, a mi amigo Miggy Suárez, hasta los Estados Unidos, que él siempre está ahí pendiente de los videos. También al Conqui Guía Viajero, a mi amigo Uriel, que siempre está ahí pendiente. Saludos, mira, hermano, desde aquí, desde la gema del Caribe. Entonces, mi gente, ahora hasta la próxima. Demasiado bla bla bla. En una nueva aventura, en una nueva experiencia, mi raza. Uf.